Lo primero, Lo primero. descargarla, descargarla de los itinerarios que suponen segregación para el alumnado. No queremos un sistema que sea reproductor de las desigualdades sociales, de ninguna de las maneras. La educación tiene que ser un ascensor social, por lo tanto, la segregación temprana tiene que estar fuera de la normativa. Queremos una educación comprensiva que permita que todos los alumnos con una diversificación curricular acorde a sus características puedan alcanzar la misma titulación. La enseñanza concertada que esté trabajando lealmente de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo su función no tiene nada que temer. La enseñanza concertada es complementaria de la educación pública. Pero la educación pública es insustituible, es el referente de todo sistema educativo, es el eje vertebrador del sistema educativo, porque es la obligación que tiene toda administración pública para asistir al derecho fundamental de la persona a ser educada. Y por lo tanto, la educación pública tiene que estar siempre allí donde hay población para ser educada, mientras que la concertada puede estar o no estar, y puede estar y dejar de estar. Así que no son sustitutivas. La asignatura de religión no puede tener resultados académicos y contar para la nota media. Será evaluable en la relación que pueda tener el profesor con el alumno, pero no computable para las notas medias. Y desde luego la religión no puede tener una asignatura espejo como alternativa, porque eso significa que el derecho de uno se convierte en la obligación de otros para cursar la alternativa. Y los valores cívicos han de ser universales y por lo tanto todos nuestros jóvenes tienen que cursar valores cívicos, sobre todo en sociedades como la nuestra, en multiculturales, europeas, avanzadas. Prefiero no hablar de educación para la ciudadanía si esto realmente va a ser objeto de diatriba por un nombre. Vamos a hablar de valores cívicos, de valores éticos y vamos a ver si podemos encontrar territorio para el acuerdo. El presidente de Gobierno en sede parlamentaria afirmó que él quiere una educación con recursos. Nuestro 5% sobre el PIB es un horizonte al que queremos llegar en un marco temporal de hacia el año 2024, año 2025, lo cual quiere decir que se precisará que haya un incremento anual de los recursos destinados a educación, lo que significa que interrumpimos el procedimiento o el proceso de ir retirando recursos de la educación. Eso es ir en contra no solo de la solidaridad con las generaciones futuras, sino además es cortar de alguna manera la capacidad que pueda tener un país, el patrimonio que pueda tener un país para competir en pie de igualdad con otros países. Y digo yo siempre a este respecto que ni las tribus más remotas en época de hambruna llegaron a comerse las semillas de sus cosechas futuras. Y por lo tanto, la educación hay que incentivarla, hay que tenerla muy cuidada, es la mejor acreditación de un país. Estamos en serio riesgo de que eso ocurra, porque aquí se actúa de la siguiente manera: cuando no hay empleo, los jóvenes se quedan en el centro educativo, pero cuando hay empleo, el mercado de trabajo nos arrebata a los jóvenes al centro de trabajo. Esto es justo uno de los factores sobre los que tenemos que trabajar. Nuestro objetivo fundamental para la formación profesional es que sea un itinerario de primera.
Es decir, queremos dignificar la formación profesional, visibilizarla con verdaderas historias personales de éxito, llevarla a los estándares europeos. La formación profesional no puede ser un caladero de aquellos alumnos o alumnas que no han podido o que creen el centro educativo que no pueden abordar el bachillerato. La formación profesional tiene que ser tan vocacional, tan competitiva, tan potente como pueda ser cualquier otro itinerario del sistema educativo. Este gobierno, todos mis colegas, el presidente a la cabeza, han venido al gobierno, trabajan denodadamente y están totalmente alejados de la frivolidad, de cualquier gesto de frivolidad. Son personas muy comprometidas y muy curtidas en cada uno de los ámbitos de competencia que están gestionando. Si pusiéramos todo lo que hemos venido haciendo en 3 semanas, todo junto en una lista, eso daría un resultado de proyecto político. Eso y todo lo demás que tenemos la intención de hacer.